la mujer y la autonomía de esta. Vuestra presencia en esta cena demuestra una vez más que existe dentro de cada uno un verdadero espíritu solidario. Que esta demostración de generosidad se convierta en un latido de esperanza para nuestros hermanos del tercer mundo. Queremos dar nuestro agradecimiento a todas las personas, comercios, panaderías, cooperativas que han colaborado con esta cena solidaria, donando comida y bebida, lo que dentro de unos momentos vamos a degustar. Con todo esto, como el año pasado, hemos conseguido que no tengamos que gastarnos nada en preparar y el total de recaudado sea para el programa este año. Llaman al ayuntamiento la colaboración en facilitarnos las fotocopias de entrada, carteles y propaganda que se ha repartido. Este año los beneficios recaudados van a ser destinados a financiar un proyecto que tiene como objetivo la ampliación de una escuela mixta de primaria regentada por las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, la aportación benéfica del año pasado y que ha hecho realidad el proyecto de la creación. Agradecimiento por vuestra generosidad y vuestro compromiso hacia los más pobres. Nuestra misión se inició con el objetivo de ayudar a los niños malnutridos. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de los efectos que el SIDA estaba causando, dejando a muchos de estos niños huérfanos y así convertirnos la misión en una casa para ellos. Que nos unes como una gran familia, acercándonos con sensibilidad a nuestros hermanos que más sufren. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que recibimos de tu generosidad. Da pan a los que tienen hambre, y hambre de Dios a los que tienen pan. Bendito sea, Señor, por esta comida que vamos a compartir, que es signo de tu paz, alegría a los demás, que sepamos acogerlos como un gran regalo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y día armónico, de manera armónica. Ya sabéis que en Oriente la armonía es un tema muy fundamental, un solo corazón para hacer pues esta labor pues tan positiva. Bien, dice así la canción. Vamos a aprenderla. Un dios, a ver. Entre las alas, caminando siempre hacia adelante, hacia un fin que nos apasiona, hay que vivir en armonía, o vivir la armonía.